quizá una de las cosas más interesantes que, además de ser profe de educación primaria, además de trabajar 8 años en el ICE de Barcelona, de la Autónoma, es quizá la creación, junto con Carlos Gallego, nuestro compañero que falleció hace ahora año y poco, la creación del grupo de cultura matemática de las personas. Un grupo que tiene una enorme influencia en nuestra comunidad, en el trabajo de muchas personas, que tiene una enorme influencia en Cataluña y en toda España. Un grupo, bueno, que se caracteriza por repensar la actuación y el papel del docente, el papel de los alumnos, la consideración de que el aula es una comunidad de aprendizaje en la que hay que socializar ese aprendizaje, en la que hay que aprender haciendo. En fin, no lo voy a... Él va mejor que yo. Pero una persona que tiene muchos años de historia detrás, mucho estudio detrás, mucha formación detrás al profesorado y a centros. Él ha sido responsable del ICE de programas de formación, con editores, ha colaborado con el Departamento de Educación, tiene diversas publicaciones, ha colaborado en diferentes libros, en fin. Ahora mismo es lo que podríamos decir un jubilado muy activo, ¿no? Entre tu nieta, y la cantidad de charlas que sigue dando y de cursos y tal, bueno, lo tenemos aquí. Yo creo que es una suerte porque es la segunda vez que están las jornadas. Es un punto de vista muy interesante que nos plantea, y siempre yo creo que con materiales, con experiencias, con la realidad en la mano, ¿eh? Porque sabéis que después de estar 8 años en el ICE, volvió a la escuela. Volvió a poner en práctica todo lo que él había pensado que era interesante y que decía a los profes de primaria que había que hacer. Lo cual no es poco, ¿eh? En fin, Albert, para hacerlo en tu idioma, moltes gracias por venir y compartir a nosotros este experiencia. Gracias. Pero hay que situarse. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que creo que no hay para tanto. Básicamente, yo me considero maestro. Tuve la suerte de poder organizar el grupo de la cultura matemática con Carlos Gallego, del que evidentemente aprendí muchísimo, como la mayoría de los compañeros con los que él tuvo contacto. He de decir que la dirección ideológica del grupo la llevaba él principalmente. Entonces, lo que vamos a mostrar son, entre hoy y mañana, 4 ponencias de distinta largada, se dice, largada en catalán, de distinto tamaño, de 2 escuelas distintas con 2 maestros distintos. La primera de hoy y la primera de mañana son de un maestro nacido en Sestao, o sea que de alguna manera estáis presentes también en el grupo. Y las otras 2 son de mis aulas, de las aulas donde después de estar en el ICE, como decía Charra, pues tuve necesidad de volver a trabajar con alumnos. Aparte de las ideas que ha dicho Charra, para que entendáis un poco el marco de que el grupo, cuando decimos cultura matemática de las personas, 3 ideas que creo que os pueden ayudar a situarse. Una es, el niño, los niños, niños y niñas evidentemente, tienen ideas y tienen cultura, ¿no? Y estas ideas y esta cultura son no solo respetables, sino que tienen que ser la base principal para el aprendizaje. Primera idea en relación a la cultura. La segunda,
hay un potencial enorme en todas las situaciones de aprendizaje y de enseñanza, sean del área que sean, sean del área que sean, o sean de ninguna área, sino de todas las áreas a la vez, para enseñar matemáticas también. Eso lo veremos a lo largo de las cuatro ponencias, quizá especialmente en la segunda de hoy. Y la tercera idea es que somos hijos de una herencia cultural, de una tradición cultural, y que evidentemente eso configura el currículum, pero a veces esta herencia hay que actualizarla, hay que no mostrarla de una forma, digamos, que a veces parece un poco fosilizada, ¿no?, en el currículum, sino en función del interés que muchas veces tiene esa historia, esa tradición, para los maestros, los mismos aprendices. Esas tres ideas sobre la cultura matemática las quería poner sobre la mesa para que situáis un poco qué quería decir eso, ¿no? ¿Qué queríamos decir detrás de estas palabras? Bueno, entonces ya voy a por ello, con la primera ponencia, si os parece. Mira, esta ponencia, Iñaki, que es el maestro de ese estado del que os hablaba, le llamó la montaña de Montserrat, explorando el espacio y la libertad. Cuando él la configuró, tuve la suerte de poder ayudarle. En aquel momento él empezaba en el grupo de trabajo, y entonces pidió ayuda porque tenía que hacer una presentación. Entonces estuvimos trabajando. Veréis que es una primera ponencia muy sencillita, La he escogido porque me parece que va a ir bien para irnos metiendo en el tema, para ir calentando el ambiente. Y es una ponencia de ciclo inicial de niños de primero. Él era maestro de primero y ahora es maestro de sexto. Es decir, que la segunda ponencia, la primera de mañana, es de alumnos de cuarto. Y las otras dos son de ciclo superior, o el tercer ciclo que decís aquí, quinto y un sexto. ¿De acuerdo? Como veis, la escuela donde trabaja Iñaki es la escuela Bauvila, San Esparraguera, que se ve muy bien a la montaña, ya lo veréis luego. Iñaki Villanueva Gago, nacido en Sestao, vivió hasta los 22 años aquí. Tenéis aquí su dirección de blog. Y estas fotos del Sestao antiguo y de la calle donde vivió, mientras hacían el piso donde vivió más tarde, las he sacado allí porque me dijo: oye, si vas a mi pueblo, di que yo soy de allí. Estudió magisterio aquí, estudió físicas aquí, antes de irse a Barcelona. Pues en su recuerdo y en su presencia. Esta es la montaña de Montserrat vista desde el patio. ¿Cómo empieza esta historia? Esta historia empieza yendo a una excursión, como muchas veces pasa. Los niños van de excursión y tienen un montón de experiencias, experiencias de aprendizaje, pero también de vivencias. De vivencias, de manera de estar, de manera de vivir, de manera de sentir. Y van diciendo cosas, Iñaki recoge una serie de ideas, que me he pasado. Por ejemplo, dicen, son niños el primero, y Iñaki quiere mirar también las trazas matemáticas que hay en sus palabras. Desde aquí la montaña se ve pequeña y allá es grande, o no la imaginaba así, cuando estaba allí. Porque desde su patio la vi cada día. He descubierto cosas que antes no sabía, que no hay barreras. Fijaros que el patio, no se ve muy bien, pero tiene barreras, para no se puede pasar, no se puede salir sin, evidentemente, si no es el momento. Hay más espacio que en la escuela, mucho más espacio, y dice, cuando estás allí, ves las cosas que no ves desde el patio. Todas estas ideas estarán presentes en su trabajo. También recoge palabras de los niños cuando están de excursión. Ven una mariposa, Iñaki es un gran fotógrafo de la naturaleza,
no sé si habéis visto que su blog, Esquimem la natura, quiere decir amamos la naturaleza. Y dice, en la montaña me he sentido muy bien, genial, alegre, contenta, más sano, en paz, tranquila, emocionada, nervioso, con más fuerza y más libre. Esta palabra más libre está marcada porque veréis que forma parte también de uno de los elementos con los que construye ideas matemáticas. Este sería el mapa de cuestiones que Iñaki trabajó. Trabajó en esta primera. De todas estas cuestiones, hay algunas que son las que están más claritas, que son las que hablaremos un poquitín más. Especialmente hablaremos de cómo está hecha la roca y lo que esto produce en relación con el medidor de espacios, que es este de aquí abajo. Pero también hablamos un poco de cómo se ve la montaña y su representación, al principio un poco y luego os mostraré alguna cosita más. Y luego es todo el tema de cuando están en... ¿Por qué sale el tema de la ecología aquí? Porque cuando están en la montaña ven un montón de restos, de basuras, no sé cómo lo llamáis, y bueno, sé que los chavales, pues claro, quedan un poco impactados y entonces recogen de la montaña, recogen con sus bolsas, recogen pues botellas, recogen latas, recogen papeles, recogen restos que vuelven a la basura. Y por lo tanto, este elemento va a ser también muy importante dentro de la historia de la clase. Veis que hay, por lo tanto, un apartado de la izquierda de cómo se representa la montaña. Un segundo apartado que es la conservación. Y otro tercero que es cómo está hecha esta montaña. Ese sería uno de los trabajos en relación a la representación de la montaña. ¿Cómo se ve la montaña? Desde el punto de vista matemático, la localización, la visualización, la representación, la forma, no hace falta que diga que forman parte de todas las cosas que seguro que estáis trabajando. La montaña tiene una forma, claro, la montaña vista a lo lejos, eso trae una cosa muy distinta de tenerla en un plano o tenerla más cercana, en forma de maqueta, lo que sea. Que Iñaki, aprovechando que tiene un patio pues, con muchas posibilidades, plantea pues, de hacer esta pequeña montaña. Y entonces necesitamos, habían visto planos de curvas de nivel, dice, ¿cuál es el punto de vista sobre el que nos daría posibilidades de ver algo parecido a esto? Si nosotros la construimos de una manera, muy bien, pero cuando la vemos en los mapas, ¿cómo la vemos? No solo cuestión de imaginarlo, es también algo de ponerse en otro punto de vista y favorece esa postura, esa visualización, situándose encima de una mesa, en el patio, para ver de qué manera ven los niños, se imaginan los niños lo que ven y cómo lo podrían representar. Dice, hemos salido al patio a mirar la montaña que hemos hecho y para poder elevarnos como un águila, pensar que son niños de primero, niños de primero. Si todos necesitamos la fabulación y la fantasía, los niños la necesitan más, pero además no solo fantasía, evidentemente el águila seguro que la ve mucho más, de una forma muy distinta que nosotros. Nos hemos subido a una mesa. ¿Qué dicen los niños? Aquí veis cómo hay niños mirándolo desde arriba y veis la niña mirándola, la de la izquierda, mirándola como se vería de lado, ¿no? De frente. La veo más grande, veo todas las dimensiones de la montaña. Si hay alguna falta es que está traducido al catalán, entonces ya sabéis lo que pasa, ¿no? Si montaña va con U en catalán y cuando lo corriges aquí se queda la U, entonces encontraremos algunas de estas, perdonad. Me cuesta más de imaginarla de arriba abajo, de entenderla. Cuando digo, dicen, me cuesta más, es cómo la entiendo, cómo entiendo la forma en relación a lo que yo estoy, a mi experiencia continuada, ¿no? Mi experiencia continuada, que veo así, claro, cuando la veo así me cuesta,
O sea, ¿dónde está una cosa y dónde está la otra, ¿no? Yo también veo bien la de arriba y la de abajo. Yo tampoco veo bien, perdón. Veo bultos. La veo entera, la veo toda. Bien. Cosa que no es exactamente como se veía desde el patio. Veo el lugar que ocupa. ¿Puedes enseñarnos este lugar? ¿Es todo eso? ¿Se ve más redonda, la ve más grande? Es decir, es una primera aproximación, veis el lenguaje que se utiliza, y este lenguaje tiene que ver con la visualización y también con la manera en que la representación, las experiencias de representación que tienen los alumnos de los mapas, planos de curvas de nivel, mapas de Montserrat, cómo intentan relacionarlo. Y aquí aparece también fantasía. Aquí parece, hacia aquí parece un gorila y hacia allá aparece un hombre. Veo una forma que parece una cascada. No hay ninguna cascada en Montserrat, eso os lo aseguro. Prácticamente no hay agua en la parte, porque es una montaña pues, que es muy kárstica, hay muchas fosas y el agua pues, se filtra hacia abajo. Parece un gigante dormido, pero no tanto. Está muy alto, la veo con piedras. Aquí tenéis los dos tipos básicos de representaciones que hacen los chavales. Y cómo se cambia el punto de vista. El punto de vista, los dos puntos básicos, tipos básicos, están aquí, en esta primera. Como veis, esta primera representación integra lo que sería el punto de vista cenital, que sería este, de las curvas de nivel típico, con el punto de vista desde su patio, el punto de vista del horizonte. Intenta, además, ser coherente, ¿no? Es decir, esta representación de la parte más alta es esta representación de aquí. Y lo mismo podríamos decir de las otras cimas. Cimas que Montserrat no son cimas, son grandes, grandes rocas. Esta manera de relacionar con niños de primero, los dos puntos de vista no es nada fácil. Estamos convencidos que si no hubiera hecho ese trabajo en el patio y con esa montaña construida, no habría sido posible. También hay otro tipo de planos que aparecen, los planos de situación, que es este otro. ¿Dónde está la montaña de Montserrat? No es un plano dibujado, evidentemente copiado, es el recuerdo casi del viaje. Dice dónde está la montaña, en qué dirección, dónde está Esparreguera, que sería este pueblo de aquí, dónde están las carreteras, la carretera que pasa por un lado de la montaña, la carretera que pasa por el otro lado de la montaña. Os hablaba de las basuras. Aquí tenéis una foto de xallas de las montañas. De xallas son los restos, ¿no? Y veis una muestra de las cosas que recogieron los alumnos. Y hablan, pues, evidentemente, de que...